buenos días y gracias por la invitación. Queremos hacer notar algo importante sobre el tema salud. Esta nueva directiva se ha conformado primeramente dentro del marco de las normas legales, ya en salud. Ha caído, digamos, en los 6 centros que tenemos en el municipio, 4 centros han participado, ya porque uno de ellos, el 27 de mayo, prácticamente su consejo local no estaba funcionando, ¿no? Han dejado de participar. Es buena esa aclaración. Sí, entonces, y el centro de Santa Clara, bueno, por motivos personales, la presidenta ese día excusó y comprendemos, ¿no? Porque toda persona tiene su actividad privada también. Entonces, en ese sentido, se ha conformado, se ha elegido democráticamente, en consenso, quién iba a ir a la cabeza, y bueno, prácticamente ha caído en la responsabilidad de mi persona. Yo, la verdad que he hablado bien con todos los miembros de que no solamente el presidente tiene que estar al frente, es un reto para todos juntos, los 6 centros. Todos en equipo, total, ¿no? Claro. De eso se trata ahora el COSOMUSA, que es el Consejo Social Municipal, de manejar, trabajar, coordinar con cada uno de los centros de salud que tenemos dentro del municipio. Eso ha faltado, ya, eso ha faltado un poco de coordinación y nos hemos sentido un poco como huérfanos, porque cada centro tiene sus necesidades y cuando no puedes realizar, digamos, alguna actividad o alguna solicitud, acude al municipal, y es el municipal el que tiene que activar, digamos, la manera de poder conseguir alguna necesidad para el mismo. Entonces, ahora yo creo que va a funcionar de la mejor manera posible, porque hay gente que he visto con mucho interés de trabajar por la salud. Aquí no hay, quiero aclarar esto y hacer énfasis de que aquí no hay intereses políticos, no hay colores políticos, ni personales, porque yo ni sé de qué partido son ellos, pero sí el común. Hay una meta, un objetivo que se llama salud. Exacto. Mejorar en todo ámbito, en todo sentido. Exacto. Eso es lo principal. Okay. Y bueno, ya hemos, y también el compañero Sainz va a detallar algunas cosas. Hemos tenido ya una reunión importante para poder hacer ya actividades que comienzan desde la semana que viene. Muy bien, bienvenido. A ver, conozcamos las actividades. Bien, buen día para toda la audiencia. La verdad es que es un placer inmenso estar aquí con ustedes, compartiendo estos momentos, aunque corto, pero de mucha significación. Lo que yo pienso como secretario general, le he dicho al señor presidente, es que tenemos que elaborar, trabajar en bien de los centros de salud, porque ahorita nuestros centros, como llamamos vulgarmente, están pelados de medicamentos, no tienen, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer, por lo menos por mi centro, que es Cobija, ¿por qué no decirlo por los otros? ¿Para bien de quién? De toda para todos, nuestra, ¿no?, ciudadanía, de nuestros viejitos, nuestros niños, que ellos, peor hoy en día, que está esta pandemia dando de gripe y todas esas cosas, hay que tener los medicamentos para ellos, ¿no? Y eso yo quiero trabajar para eso. Aquí no hay política, no hay nada de esas cosas, ni que está mal, de que está bien, no. Aquí vamos a trabajar y punto, porque yo soy de esa clase de gente, de trabajo, me gusta trabajar. No, está bien, porque al fin y al cabo, el beneficiario tiene que ser justamente el ciudadano, ¿no? Todos en general, porque al fin y al cabo sabemos bien que todos acudimos de una u otra manera a un centro de salud, sea cual fuese, ¿no? Y de ahí la necesidad de que funcione todo como tiene que ser, partiendo obviamente de la atención, primeramente, que se tenga una buena atención, que se tenga equipo, pero por sobre todo las cosas como usted mencionaba, ¿no? La falta de medicamentos, esa situación debería regularizarse para que sí se tengan los medicamentos. Pero más allá de ello, me gusta la idea de que esto sea para que se trabaje en equipo, pero también dejando de lado cualquier tipo de color político, porque es así, ¿no? Tiene que ser así. Pero a ver, con el presidente, a ver, ¿cuál va a ser cuál va a ser la primera tarea justamente en la cual va a encargar? Bueno, hemos estado analizando en la primera reunión que tuvimos y hemos visto, y todo el mundo sabe, de que la situación económica en el municipio es palpable, ¿no? Estamos viendo paros, huelgas por sueldos atrasados, y eso está afectando a la
a la dotación a veces de medicamentos, insumos a los centros de salud. Si bien el municipio hace un esfuerzo grande, y eso lo reconocemos porque nosotros hemos participado en los POAS, es de conocimiento nuestro, ¿no? Es básico. Entonces, hemos de tratar de coordinar con la autoridad municipal, que es nuestra competencia, pero no, digamos, de manera, como dice, están queriendo tumbarla a la alcaldesa o al alcalde, o no. Aquí vamos a entender la situación económica del municipio, pero también vamos a exigir que los recursos que vienen de salud sean empleados en salud. Muchas veces, y hay conocimiento del pueblo, de que los recursos de salud se están utilizando en otras cosas, del SUS, todo. Entonces es un mal manejo. Entonces nosotros vamos a ser celosos de ese manejo económico. ¿Para qué? Para que cada centro reciba pues lo que le corresponde por ley. Exclusivamente eso. Entonces, una de las actividades que hemos ya planificado, la primera que vamos a iniciar ya nomás, porque tenemos que hacer un diagnóstico de cada centro. Vamos a hacer visitas con autoridades, con su director, la estructura social participativa que somos nosotros,